Humberto Maturana define el amor de la siguiente manera. Y os dejo el juicio de pensar si es o no interesante que esto se enseñe y se aprenda en la escuela. El amor es el reconocimiento del otro, que en este caso deberíamos decir también de la otra. Es el reconocimiento del otro y de la otra como legítimo otro en la convivencia. Un buen programa de fiestas, ¿no? Para que sea legítimo yo tengo que tener en el currículo aprendizajes relativos al otro o a la otra, que a lo mejor soy yo el otro o la otra, porque uno de los principios importantes, de las máximas, mejor dicho, importantes dentro de la coeducación sería tú como yo, yo como tú. Este es un antídoto contra el androcentrismo. Porque si tú como yo y yo como tú, y todo lo que aprendo es la obra humana de los varones dominantes en esta tierra, resulta que tú como yo y yo como tú no se cumple de ningún modo. En todo caso, yo, si soy el dominante, pues desarrollaré un cierto sentido de prepotencia. Yo, ser humano, hombre y varón, estoy representado en todo lo que estudio. Luego yo tengo la gama abierta. O sea, yo puedo aspirar de alguna manera a todo eso. Yo, si soy el tú, yo si soy el tú, que el yo me dice yo como tú, pero yo soy el tú. Yo tendré que poder pasar a ser el yo, ¿me entendéis un poco? Por lo tanto, en un recorrido de no androcentrismo, tendré que jalonar el camino de cuestiones que se tienen que aprender y examinar. Esta es mi tesis, que de esto hay que examinarse porque si no, no se aprende nada. De todos modos, tampoco se aprende por examinarse, porque los hay y las hay de un cero patatero. Pero no importa, es un conocimiento compartido que se ha considerado importante para que lo tengamos, ¿vale? Entonces yo tendré que tener también la voz primera, no solo la voz segunda, tendré que tener la imagen primera también, yo como mujer, como chica, como niña, tendré que verme en la obra humana y no tendré que hacer un recorrido estrambótico, que es el que hemos hecho casi todas las aquí presentes, que es, a ver, yo soy mujer, pero soy ser humano, que es el hombre en realidad, ha hecho esto, yo como en realidad soy ser humano, también podría, Porque en nuestros admirados escritores, científicos y etcétera, etcétera, las mujeres no hemos tenido casi nada más en los pósters de nuestra habitación que hombres. ¿Por qué? Pues porque es lo único que hemos aprendido.